Hoy en Fórmula TV viajamos al año 1913 para adentrarnos en La Promesa, la nueva serie de Radiotelevisión Española. Y hemos querido conocer de primera mano, de la mano de sus personajes, de sus responsables, todos los secretos sobre esta nueva ficción. Pues bueno, el palacio realmente no está ambientado prácticamente en ninguna cosa así como muy clara, ¿no? Nosotros queríamos que fuera colorista, que fuera vitalista, que tuviera mucha luz, que fuera muy luminoso. Sí que buscamos la espectacularidad, que el recreado tuviera la escala correcta. Ha sido un trabajo de la directora de arte que está aquí, de María Lowe y de Marcelo Pacheco, que es el diseñador del decorado. Pues obviamente lo que buscábamos era eso, ¿no? Que fuera atractivo para el ojo del espectador. Tenemos un montón de espacios, como este, por ejemplo, que sería la sala de fumadores por allí, la biblioteca con la sala de billar, el despacho del marqués. Dentro de todo esto, que sería el plató de los marqueses, el plató de los de arriba, es como una cosa muchísimo más inmensa, con una doble planta, con una iluminación impresionante. Y dentro del servicio, que es donde yo habito más, a mí me parece una zona preciosa, súper acogedora, con una lavandería, con todo detalles de jaboncitos. He leído mucho sobre palacios, sobre cómo se trabajaba dentro de las casas grandes, ¿no?, de esa época, y bueno, pues contar con todos esos detalles que son fundamentales para que se pueda recrear otra vez ese siglo, ¿no? Los decorados, la dedicación, los detalles, es un siglo para mí de oro, ¿no? Habitaciones abuhardilladas, con sus camas, con sus tocadores de la época. El tener los decorados como los hemos planteado, que son como una casa, pues en cuanto a las tramas, a nosotros nos permite escribir las cosas con mucha libertad. La cocina de La Promesa está en Candela y Simona, que son un poco nuestro alivio cómico, ¿no? Entonces, pese a que también tienen muchas veces problemas importantes, siempre se ha tratado esa trama desde la comedia. Entonces, van a suceder cosas muy divertidas. Yo creo que va a ser el punto que va a desengrasar un poco todo el melodrama y todo el drama que tiene la serie. Todo es practicable. Tiene como un encanto especial. De hecho, personalmente, y muchas de las personas que conozco, aunque es la planta pobre, digamos, entre comillas, hay mucha gente que le gusta más el decorado de la planta pobre que los ricos. Lo que queríamos en la parte de abajo era que fuese, pese a que está en un semisótano, era que tuviese algo de luz también, ¿no? Entonces es un espacio que, si habéis visto, son colores claros, azules, blancos, para dar sensación de que fuera espacioso. Y luego también teníamos la obsesión de que, porque fueran el servicio de la casa, fuera un decorado atractivo. El libro de cabecera que utilizamos, uno de los que más leímos, fue Nunca delante de los criados, que es un libro de un periodista inglés, que a través de la propia historia de su madre empezó a escribir un artículo diciendo, oye, que mucha de la gente que había trabajado para el servicio en Inglaterra le escribieran cartas. Con todas las cartas que recibió como un montón de cartas ese artículo publicado y hizo este libro, ¿no? En ese libro nosotros leímos cosas que nos ponían los pelos de punta. Quiere decir, nosotros lo que estamos contando es muy suave comparado con cómo se trataba a los criados en esa época. Hemos estado aquí unos días dando formación y la verdad que lo he pasado genial con ellos. Pues al final es el detalle, los modales, el cómo entrar en la mesa, el cómo entrar al mayordomo, cómo entrar, cómo hacer los gestos, bueno, pues todos esos detalles mínimos que son muy, muy de detalle, ¿no? De que en esa época estaban muy marcados y tenían que ser así, ¿no? Está todo hecho al detalle, todo hecho a medida, y la verdad es que venir a verlo sería como ver un museo. Somos como un salto de tres. Somos el amor cuando se vive a vida o muerte. Un camino largo a recorrer. En La Promesa ya serás cuestión de suerte. En La Promesa habrá partículas de amor en movimiento. Habrá secretos que nunca saldrán ahí fuera. Será tan bello como el vuelo.